Saludos amigos, bienvenidos a su micro informativo, la guía inicial para esta semana, para el 5 y 6 de La Rinconada. Les habla Vicente Rangel, director y representante del Club Ganador, la información que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado, llevando para ustedes información de primera línea tanto en las nacionales como en las carreras americanas. Nos especializamos en las carreras de Belmont, en Aqueduct, Saratoga y por supuesto en California para Santa Anita y Del Mar. Así que información completa, integral para todos los que se comunican con nosotros. Todo esto cortesía del logo que ven en pantalla para sus mejores elecciones semana a semana para ganar y cobrar seguro. Y por supuesto el Club Ganador y su teléfono de contacto, el 0412-303-5096. 0412-303-5096 y el teléfono de contacto, ahí lo tienen en pantalla igual, para que se suscriba con nosotros. Trabajamos básicamente con informaciones a última hora, elecciones de última hora. No trabajamos ni con marcas adelantadas ni con nada de esas cosas. El que quiera saber la guía informativa nuestra, nuestro panorama inicial de esto, puede escuchar este audio sin ningún problema todas las semanas. Primera válida para el 5 y 6, triple fórmula, sijones de preferencia. Señora Florencia, número 9, la pupila de Juan Carlos García con Capriles, ciertamente un poco pesada en el hándicap, pero es muy superior a este lote. Buen puesto de partida, descansada, va a correr en la velocidad y creemos que va a ser difícil que la alcancen, que se ve grande, solamente el detalle del hándicap. Segunda marca en sijones de preferencia, el 11 Glaciada, en su última realmente la yegua le salió un poco cerca a su jinete, una yegua que básicamente corren atropellada, ahora son 1400 metros. Y estará al final contando. Y la número 2, Essential White, una yegua que también viene descansada, con buen descargo. Pensamos que esta es una yegua que poco a poco va superando sus problemas físicos y es una yegua de calidad. Llegó a medirse en algunas oportunidades nada más y nada menos que con Linda Carter. Así que 9, 11, 12, sin orden de preferencia en la primera válida, como siempre esperando la confirmación de última hora a través del 0412-303-5096. Allí puede conseguir el valor de los ejemplares de última hora. El valor es, por supuesto, si usted quiere jugar o quiere dar, usted ahí consigue, pues le indicamos, le recomendamos con alta efectividad. No me gusta este ejemplar, creemos que tiene dificultades en la carrera, puesto de partida incómodo, o sabemos alguna situación sobre el ejemplar que nos parece que se puede perder, bueno, eso lo puede dar. Y si nos gusta un ejemplar con un valor que es el correcto, por supuesto, usted lo puede jugar con toda confianza. Así que comuníquese con nosotros para que tenga esa información. Usted que juega su grupo, que juega su, que hace sus elecciones a través de la página web, usted puede tranquilamente orientarse con nosotros para que tenga la mejor orientación, la mejor información para La Rinconada y las americanas. 0412-303-5096. Segunda válida, nos correrá nuestra línea para este 5 y 6, se trata del número 7, Manuel Piedra, el pupilo de Luis Peraza, conducirá a Jonathan Garay. Sencillamente le llegó la hora para nosotros a este caballo. Corre una carrera bastante floja, donde pensamos que este caballo va a ser muy difícil que lo derrote. Nos gusta Manuel Piedra, número 7, con carácter de línea en esta segunda bala. Y en la tercera vamos a estar con otra triple fórmula, sin orden de preferencia. Ainhoa del Valle, en su última ya confirmó su mejoría. Cada vez lo viene haciendo mejor en su apronte, gracias a los timekeepers oficiales de Línea H. Número 4 en primer término, el 6, el 7, Timan Falla, número 7. Esta yegua con Francisco Quevedo también va a agradecer el aumento de distancia. Y Gloria del Valle, la número 9, con el buen descargo para esta oportunidad. 4, 7, 9, sigones de preferencia en esta competencia. En la cuarta válida vamos a estar con tres números. El 5, Máximo Fortune, ganó con mucha comodidad, se mantiene bien en la pista. El número 6, Tan Abbott, descansado, va a salir a la punta. Solo tendrá que dejar que salga un ratico allí Toscán en la velocidad. Él correrá segundo y luego puede pasar a ganar en la recta. Y el 8, Golden G, Golden G, un ejemplar que tiene también a su favor el puesto de partida que le correspondió y descansado para esta prueba. Así que 5, 6 y 8, sin orden de preferencia, esperando la elección de última hora a través del 0412-303-5096. Quinta válida, recordándoles antes que nuestro colaborador inmediato, Rendías, estará una vez finalizado esta intervención con su línea y su regalo abierto con gran efectividad para La Rinconada a través de este canal de Ríos de Ganadores. El de Valle, número 2, buen descargo de Franklin Puello.
My Father Antonio, livianito ahora. Ojalá este caballo pueda correr un poco más reposado en los primeros metros y eso le va a garantizar una mejor efectividad al final. La última vez tuvo mucha velocidad y peleando con Mike Tyson allí, aflojó. Este caballo corrido más tranquilo en los primeros metros y con ese handicap de apenas 50 kilos va a estar, es peligroso este caballo, puede lograr la victoria. Y Catí de Pedro, número 8, también se nos antoja superior este caballo de Luis Peraza con Yonexo Bermúdez. Así que 2-7-8 en la quinta valía para el 5 y 6. Y cerraremos con otra triple fórmula, el 5, señor Indriago, en su última muy incómoda el cambio para nosotros, el cambio de distancia. Ahora son 300 metros más, Aranguren lo conoce, lo trabaja, sabe cómo este caballo, cuál es el detalle, pues, con este caballo va a correr allí en la media, en el medio lote, esperando que aflojen los rápidos. Calgary, número 9, se ve muy superior, ha corrido mejor. Este es otro caballo tipo ping-pong, que les decía yo la semana pasada, un caballo que lo corren, para mí, en mi opinión, en modesta opinión, un caballo fuera de distancia, un caballo que corre mejor estos tiros cortos hasta la milla, y ahora por fuera con este lote que él se ve que ha corrido con mejores, este caballo va a estar allí en la diferencia. Y Huracán Jesús, que prácticamente va en pelo, el número 12, este caballo Huracán Jesús, la última vez, o sea, todas las últimas carreras que ha hecho las había corrido con handicap, con 56, con 58, bueno, ahora llevará solamente 50 kilitos con el descargo de este muchacho Jumper González. Así que tres números en la última, esperando la confirmación, el 5 señor Indriago, el 9 Calgary, el 12 Huracán Jesús. Sigan con Ren Díaz y la mejor información para el del Club Ganador a través de nuestro teléfono. Comuníquese por Vicente Rangel por el 0412-303-5096. Y Ren Díaz con su línea y su regalo abierto. Adelante, Ren. A toda la afición hípica de Venezuela, especialmente los que escuchan este programa, el Club Ganador de mi gran amigo Vicente Rangel, por supuesto, por este canal de YouTube Río de Ganadores. Les abre este servidor Ren Díaz para brindarles la mejor información para este día domingo 20 de octubre del 2024, reunión número 40 en el hipódromo La Rinconada. Vamos con nuestra dos fías acostumbradas a los fines de semana. El regalo abierto Venezuela, que está echando candela. 4 semanas seguidas ganando, Niño Lorenzo, Daniela Runner, Piscina Mía, y la semana pasada le dijimos, gana galopando el regalo abierto, mi Jaime, la pupila del Stu MM. Vamos con el regalo abierto esta semana, Venezuela, que correrá a la altura de la tercera carrera, Clásico E Gargantón en 1400 metros, se trata de esta importada, la número 6, Bella de Nilo, número 6, la conducida por el campeón Robert Caprile y presentada por Manuel Viema, brilló extraordinaria con Jaime Lugo. Era monta del campeón Jaime Lugo, lamentablemente tuvo un accidente con el caballo Magrego la semana pasada, pero le montaron a Robert Caprile. Esta no pierde Venezuela y defenderá el regalo abierto de este servidor Ren Díaz. Se la vamos a dedicar en La Guaira a nuestro grande amigo, mi hermano Oscar Araujo y a su padre Enrique Araujo. Le dedicamos el regalo abierto de Bella de Nilo en el clásico El Gargantón, tercera carrera del programa. Vamos con nuestra línea en el 5 y 6 nacional, que correrá a la altura de la quinta valla para el 5 y 6. Se trata de este número 8, el pupilo de Luis Peraza, Catire Pedro, número 8, con Jonayson Bermúdez. Nos gusta de fija y de línea en la quinta valla y defenderá la línea del 5 y 6 de este servidor Ren Díaz. Me despido, Venezuela, deseándole la mayor de las suertes a todos. Y por supuesto, recordándole el regalo abierto, el clásico de Gargantón, Bella de Nilo, número 6, y la línea en la quinta valia, Catí de Pedro, número 8, son las dos fijas de este servidor, rendía para el día domingo. Me despido, Venezuela, deseándole la mayor de la suerte a todos.